Desde la próxima semana, agentes sanitarios de la Dirección Departamental de Salud realizarán nuevos relevamientos sobre la presencia del mosquito transmisor del dengue y se planificará para antes de fin de año un mega descacharrizado en la ciudad. Seguimos trabajando en conjunto con la Intendencia y el MIDES. Tenemos que aprovechar porque a la gente del MIDES lo tenemos hasta el 15 de diciembre. Hicimos todo pintadito y la Intendencia está siendo descacharrizado y nosotros colaboramos. Estamos por ir al cementerio a tirar todas las aguas y colocar arena en los floreros, pero el tiempo no nos permite. También lo que le quería comentar que se vienen los liras. Ahora en el mes de octubre, la semana que viene, 16 y 17 se estarán efectuando en Bella Unión y la semana del 20 y 21 acá en Artigas. Señora, este programa ha sido trasladado a otros departamentos como referencia. ¿Están satisfechos con el trabajo que hacen? ¿Están teniendo la respuesta que esperaban? Sí, así es. Tanto es que en septiembre, el 11 y 12, estuvimos en el Observatorio de Frontera con argentinos y brasileros y vamos a hacerlos en conjunto el trabajo. En Villa Unión se estarán trasladando gente de Argentina para trabajar con nosotros, para ellos también implantar esto, lo del LIRA, que ellos nunca lo hicieron. En un momento se realizó aquí en Artigas una actividad interinstitucional, un gran descacharrizado. ¿Se pretende hacer algo así nuevamente antes de que llegue el verano? Sí, así es. Se están organizando, nos vamos a reunir para todos los entes colaborar y hacer un descacharrizado masivo acá en la ciudad de Artigas. Argentina y Brasil han detectado la presencia del dengue. ¿Con este trabajo que realizan ustedes, sería utilizado uno similar en esos países? Claro, así es, ellos van para colaborar y aprender para después efectuar, porque es la manera de más rápida de ellos sacar más positivo de lo de ellos. Usted en varias oportunidades dijo que la respuesta de la población de Artigas ha sido muy satisfactoria, ¿continúa? Sí, así es, porque estamos en terrenos baldíos también con los del MIDES, los vecinos se acercan, muestran su interés, y estamos haciendo una tarea masiva también, no tanto levantar larvas, sino que entrar a los patios de los dueños y dar vuelta a todo tipo de recipientes que se encuentran en los patios.